Estoy con mi tazón de yudo. ¿Cómo te hubiese gustado ir al hormiguero? Pero no, es que no, ya no das para el hormiguero, Javier. Ya, ahora estás para Justin. Pero está muy bien que te vengas aquí a la chavalada. Hombre, es que esto está muy bien. Sí, también, aparte de vuestro público. ¿Qué quieres decir con eso? ¿Que ves a Javier Mayor? No, porque es que justo. Hombre, chavalada es un término para decirle a un señor muy mayor que no existe. ¡Por cierto, chavalada! Es que justo hoy teníamos una queja que me hace mucha gracia porque el público que tenemos es muy joven, pero hoy el público es un poco más mayor de lo habitual. Por cierto, que hoy que sabíamos que venías tú, hemos tenido al público más viejo que ha venido nunca. ¡Mira cómo es este programa! Que estamos aquí cuando he subido la voz, Raúl, que es el boss del programa, me ha dicho, no digas, porque tenemos una sorpresa muy tocha esta semana, y pues se pensaba que le iba a decir. Ah, la sorpresa del que viene esta semana. No, mucha gente viene, es que vienen varios muy tochos. Vamos, voy a hacerte una cosa. Vienen varios muy tochos, quiero decir que tú no, o sea. No. Gracias. Es un lunes, es difícil de colocar, perdona, Javi. No. Oye, gracias. No, vienen súper tochos. No, vienen invitados. No, pues ya os escucharé, Esta semana viene Vegeta, Emilio y viene Acon. La gran sorpresa no te la queremos decir, Javier. No te sabes lo que viene esta semana. Esta semana viene porque la semana empieza a partir de mañana. Claro. Hostia, qué guay. Qué bien que he vivido el lunes, tío. Pues lo voy a seguir a partir de ahora, compañeros. A la mierda lo voy a seguir. A ver, es que era lunes, llueve, no veía nada, Dani, y un público viejo, y yo dije, a ver, ponemos aquí el cámara, y ya tiramos, ¿eh? Me encantaría que como he trabajado con Ricardo Darín, dice, no, es que mañana ya viene Ricardo Darín. No, pero digo que Ricardo va al hormiguero, ¿no? Mirá, sí, Javier más viejo, pero de espíritu mucho más joven. Claro. Baila cuando sale, Marron, baila esas cosas, ¿sabes? Claro, tú cuando sale Marron, bailo, yo hago. Se te viene la noche ahí. Sí, se me descabalga la cadera. ¿No? Bueno, ¿quién viene? Por favor, ¿quién viene? No, o sea, se puede decir. Pues viene mi vieja, la del barrio. Cuando he dicho Justin, ¿se ha sacado un poco en el plató? No. Porque aquí, una cosa, aquí viene gente que solo habla castellano. A ver, y luego que aquí vienen los buenos, no, un poco los que le limpian la moto a los buenos. Claro, pero que se sabe, que comento los trucos. Tanto los truquitos. Claro. Javier, tú eres nacido en Albalde de Iregua. Venga, tranquilo, eso es, venga. Albelda de Iregua. Albelda de Iregua. De Iregua, nunca. Y además te os escuchan ahí mogollón. ¿De porque además yo no sabía quiénes erais, porque mi semana empieza mañana también. Mi semana empezaba mañana, he dicho, menos mal que mañana tengo el hormiguero, tengo marido y tal, tengo varias cosas. Qué tiempo tan feliz. Y de repente he dicho, ¿yo qué es? Y he llamado a mi pueblo y me han dicho, ¡yo, la gente guapa, hostia, qué suerte tiene, Javi. Bueno, he preparado un test para comprobar si eres de pueblo o no. No, el test está riquísimo, de verdad. ¿Quieres? Venga, ahí va el test, dale. Atención, no existe nadie que sea de pueblo que no tenga mote. ¿Cuál era el tuyo? En el colegio me llaman Pitufo o Japío, me han llamado. ¿Cómo? Japío, porque habíamos muchos Javis. Entonces es la generación, el año 67 todos los niños se llamaban Javier. ¿Ah, sí? Entonces había Javi, Javito, Jabucho, Javete, Japío me llaman. Japío. Cuando lo digan estos mis amigos se fliparán, porque nada. Es un saludo para Albelda de Iregua. Sí, sí. ¿Y cuál es? Japío. Y en los pueblos sí que hay también el típico mote de faltar al respeto, el mote malo. ¿En el tuyo hay alguno? No, el mío no me lo... Sí, muchos, en mi pueblo. Sí. Muchos, pero no lo voy a decir. Dime uno. Que quiero volver a mi pueblo. Uno. Serán los no, a mi padre le llamaban el labrador. Y yo, para no, toda la gente de mi pueblo, porque le gustaba Gandía Short. No. Hay uno que se llamaba labrador ahí. Sí. Ah, sí, claro. Un señor de estos. No, era labrador porque era labrador, agricultor. Y yo, para los del pueblo, soy el hijo del labrador. O sea, no soy Javier Cámara. El hijo del labrador. Soy el hijo del labrador. Hombre, me mola, ¿eh? El hijo del labrador. Claro. Sí, eso es muy bonito en tu pueblo, ¿no? Sí, sí. Depende de la profesión, es peor el mote, pero labrador sí. Está bien. Coño, sí. No, pero el hijo del labrador. El hijo del labrador. Y... Sí, uno grave.
decir? No, no puedo. ¿Uno? No, porque me ha venido a la cabeza el peor de todos y no lo voy a decir. El más feo. No, porque si hay uno solo de mi pueblo que está escuchando esto, mi madre puede morir mañana. No, no. Vale. Todos los pueblos tienen un pueblo rival. Hay un... Nalda. ¿Cómo? Sí. Nalda, seguro. Hay batallas campales, hay... Ha habido. Yo era camarero en Las Sirenas, que era el padre del pueblo. En Las Sirenas, Las Sirenas, como mola, ¿eh? Sí. Ahí puede que haya actuado. ¡Pero tenía lucecitas! No. No, era Las Sirenas. Y entonces, había batallas campales, sí. Que vienen los de Nalda. Los narigones, le llamábamos. ¡Guau, Sí. Ibais fuerte, Claro, narigones es cariñoso. Es como insulto de señor mayor. Los narigones. ¿Sigues odiando un poco a Nalda? Quiero decir, no, los admiro mogollón. Y es gente estupenda. Me la estoy jugando. ¿Cuál es el patrón de tu pueblo? San Prudencio. Muy buena, joder, si quieres de pueblo, macho. Muy bien, sí. San Prudencio. No, San Prudencio, además el bollo de San Prudencio, mi madre me lo guarda cada año, lo congela, me dice, hijo, te he guardado el bollo de San Prudencio, hacer un bollo, y nunca me lo como. Y me dice, te va a dar suerte cuando te lo comas. Digo, más. Joder, más suerte. Digo, mamá, no quiero bollo, mamá, me va muy bien. Soy Javier Cámara. Mamá, me cago en San Prudencio. ¡No, por amor de Dios! ¡Por Dios! Todos los bollos del Obrador de San Prudencio. ¡No, cállate! Será cabrón, Mamá, me limpio el burro. Perdona. Si eres de pueblo, sabes que tener intimidad es relativo. Se empieza con animales siempre. Entonces esa es la pregunta. ¿Cómo? No. En tu pueblo también, ¿no? Siempre. Mira, se ríe, como es que como solo tiene un barco. Es que claro. Claro, es que yo soy pico, yo. Es que dice, claro, con los peces cuando lo falla. No sabemos lo que lo falla. Pero en los pueblos se empieza con animales. Se empieza siempre. Siempre no. ¿Te refieres a los negocios rurales que empiezan siempre con la salida de animales? No, la pregunta a la que iba, que tu pregunta era muy caciosa y muy cochineta. No era, ¿eh? Yo he ido un poco más guarro. Yo he dicho que los pueblos empiezan con animales. Y siempre hay la anécdota de alguien que se lo ha hecho con una gallina. Claro. ¿Y una gallina? Mira. ¿Hay tres pueblos también? ¿Pero es real o es cotilleo? Yo creo que es cotilleo. Hay muchos pueblos, sí. Pero eso es cotilleo. Eso es falso siempre. No, es falso. ¿Cómo que no es falso? ¿Cómo que no es falso? Es falso. Tu cara es muy de convicción. Si no es falso, te estoy mandando ya a los del Panda, los de la WWF ya, y arrasas a tu... Y Nalda, ya no va a quedar nada de nada. No, Nalda, que eso, yo soy del Verda. Claro. Bueno, pues vale, más. El toro de la Vega va a ser una mierda comparado con lo que vamos a hacer allí. No, el otro día hablábamos y decía, no, ¿cómo son los pueblos y tal? En mi pueblo, eso ya se acabó, y además no hubo ningún problema ni nada, pero en mi pueblo se colgaba una soga, y se colaban unas gallinas boca abajo y pasaba la gente con cabello y les arrancaba el cuello. ¿Qué? Te lo juro. ¿Qué? Te lo juro. Eso ya se ha dejado hacer, ¿no? Sí, hace muchos años. Ahora lo retransmitimos. No, ¿sabes lo que pasa? Que te pillas a ti mismo diciendo, qué barbaridad lo del toro este que hay. Es que, en mi pueblo hacíamos algo muy parecido, ¿verdad? Claro. Gallinas y patos y no sé qué. Entonces eran los chicos ahí con los caballos. Y le arrancaban. Estábamos todo el pueblo, niños, todos. ¿En serio? Te lo juro. A lo Kill Bill, a lo... No. Una cabeza y... Hay muchas con la mano. Y la gente se agarra. ¿No habéis visto esto que hay en dónde es? En el País Vasco, que es con una soga que se agarran. Ahora son mecánicos. Sí, es una locura. Pero que les arrancaban el... Yo lo he visto de niño. ¿Lo has visto tú en Nalda? No, en Almería. Vale, pues oye, tenemos un problema, ¿vale? De acuerdo. Pero no va a ser el problema. Es que la próxima vez voy a venir aquí con una cicatriz aquí nada porque mi pueblo me pasará. Un saludo fuerte a Belda. Albelda, que es el defensa del Valencia, Albelda. Totalmente. Y otro a Nalda. Sí, a Nalda, un abrazo. Y Alberite también. Alberite ahora mismo está diciendo, coño, nosotros también queremos salir. Que os metemos también. Claro. Javier, solo por tal voy a recordar que Truman es la película que venías a promocionar, de Seth Guy, la última. Sí, buenísima, sí. Con Ricardo Darín. Que se estrenó ahí el 30. Perfecto. Sí. Peliculón, de verdad que me lo han recomendado, te lo prometo ahora. Fuera, pues, coño, me lo han recomendado, de verdad. Ya, la putada de todo esto es que uno no se tiene que quedar en esas palabras y tienes que ir al cine, ¿verdad? Claro. Hombre, claro. Bueno, pues para el viernes, para este fin de semana ya tenemos planazo. Que sí. Y Javier, si quieres presentar, por favor, rejuvenecer tu target un pelín y presentar una canción en los 40. Venga. Sí, y tengo que pronunciar como te he puesto entre paréntesis la pronunciación. Se llama Caigo. Caigo. Eje es esta. Pero dale ahí como van, vale. Todos vosotros. Y ahora con todos vosotros. Me sale haciendo mexicano. Wow, los 40 México. Venga. Hola chicos, ahora con todos vosotros, Caigo. Con la canción Stole the Show. Stole the Show. Y llega a ser chica. Daven.
turn the lights back on.